Hola, espero que todos estén bien. Entonces, nosotros estábamos viendo que nosotros podemos usar modelos para encontrar multiplicación y división. Y nosotros hablamos que nuestro meta es poder resolver problemas muy diferentes usando la división y la multiplicación. En este video, nosotros vamos a estar viendo las primeras páginas de este paquete. Entonces vamos a estar viendo de la página 4 hasta algunos problemas en la página 12. ¿Sale? Ahí vamos. Ok. Nosotros hablamos que con la multiplicación, cuando nosotros vemos que estamos multiplicando, nosotros estamos hablando de grupos iguales. Yo tengo dos grupos de 5. Dos grupos de 5. Igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igual a 10. Cuando nosotros estamos dividiendo, nosotros sabemos el total, por ejemplo, 10 dividido por dos grupos igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en dos grupos. ¿Ok? En el paquete vamos a estar viendo la página 4. ¿Se puede ver? Sí. Entonces, en la página 4 nosotros empezamos y pide que me enseñes 3 por 5 dibujando equal grupos iguales. Entonces, 3 por 5 con grupos iguales. En el otro video nosotros vimos que grupos iguales es cuando yo lo dibujo de esta manera. 3 grupos de 5. Eso significa que primero voy a necesitar dibujar mis tres grupos con 5 en cada uno. Puedo contar por 5. 5, 10, 15. 3 por 5 igual a 15. En el siguiente, te pide que muestres con un modelo la misma multiplicación, pero esta vez con un array, en español, matriz. En el otro video, nosotros vimos que un matriz se ve así. Es cuando nosotros usamos filas como esta. Entonces, 3 por 5. Yo tengo 3 filas de 5. 1, 2, 3 filas. 5, 5, 5. Cuando lo estoy contando, puedo decir 5, 10, 15. 3 por 5 igual a 15. Misma multiplicación, diferentes modelos. Durante las siguientes páginas, tú necesitas usar lo que tú sabes de la multiplicación para resolver estos problemas.